Tartaria vendría a haber sido como una civilización perdida, un extenso territorio, una unión global, porque habría ocupado todo el norte de Asia. Abarcaba desde el territorio del mar Caspio, los montes Urales, hasta las costas del Océano Pacífico, China, India, Mongolia, Japón y Australia. También fueron parte de este vasto imperio en algún momento. Muchas grandes ciudades, obras de ingeniería, edificios en el norte y sur de América son atribuidas a esta civilización, como las grandes mansiones de las principales ciudades del norte de América que ya estaban cuando llegaron los europeos, que simplemente las ocuparon. Posiblemente Tartaria se habría desintegrado a raíz de varias catástrofes, como por ejemplo una misteriosa inundación de barro masiva, y el objetivo habría sido ocultar sus ciudades y la evidencia de este poderoso imperio. En antiguos mapas aparece ocupando toda Siberia, por lo que no sería una civilización perdida totalmente, pero sí aspectos importantes que habrían sido suprimidos, como su influencia sobre Europa y América. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX. Luego desaparece de ellos. Según nuevas evidencias, esta nación también habría sido muy avanzada, con tecnología limpia y libre, por el hecho de que en antiguas fotografías aparecen algunas evidencias de este tipo de energías. Las razones para eliminar a Tartaria quizás tuvieron que ver algo la ambición por su extenso territorio y robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Sin embargo, dicha desintegración de tal imperio no habría sido de la noche a la mañana, habría llevado un tiempo bastante extenso que podríamos situar como comienzo en la época medieval. Una de las tecnologías que pudiesen haber sido utilizadas por estos tártaros sería la energía inalámbrica del tipo Tesla, porque se han identificado diversas fotografías relacionadas, como por ejemplo fotos de postes urbanos que habrían servido para la energía inalámbrica que se extraía de la atmósfera. Por lo que el encubrimiento de dicha existencia de Tartaria también se habría ejecutado a través de las inundaciones de barro. Por lo tanto, cuando hablamos de Tartaria, hablamos de una supresión histórica. También, y debido a las descripciones y relatos argumentados, Tartaria habría sido el último país que albergó a la raza de gigantes, pero un tipo de gigantes moderados que poseían un gran conocimiento. Dichos habitantes de Tartaria habrían sido considerados como gigantes, comparándolos a nuestra altura promedio. Otra cosa que podríamos hablar de estos tartarianos de gran estatura, que pudiesen haber sido bretarianos, por lo tanto no se basaban en la digestión y en la quema de calorías de los alimentos, sino que recibirían la energía directamente del éter, algo muy similar a lo que comentaba Tesla acerca de que se podría utilizar el calor del sol, el cual se transporta a través del éter como alimento. Algunos relacionan al éter con electrones, con la atmósfera, con el oxígeno, etcétera. Y como estos tartarianos tenían un sistema digestivo completamente alterado, que el que tenemos ahora, no tenían la necesidad de inodoros en sus casas. Una de las posibles razones por las cuales no encontramos baños en el pasado reciente. Los tartarianos eran unos maestros en la albañilería, la construcción de ladrillos, una energía sin universos, una gran arquitectura, un estilo esquerro romano gótico que todavía se puede encontrar en conductos de agua, ayuntamientos, bancos, estaciones de agua, hospitales, edificios,
en cualquier ciudad. Por lo tanto, a través de lo que se puede definir sobre Tartaria, bien podría haber sido el Imperio Otomano, un imperio que fue de una larga duración. Luego vino el descubrimiento de América, vino el Renacimiento, vino la Revolución Industrial. Dicho imperio, en el apogeo de su reinado, de unos 600 años, destacaron en arquitectura, ciencia, medicina, arte, etc. Sin embargo, hay descripciones conflictivas de los tártaros que la asemejan a este imperio. Y en América existe una descripción relativamente opuesta relacionadas al canibalismo y salvajes supersticiosos. Sin embargo, por improbable que parezca, es posible que las dos descripciones sean precisas, porque Tartaria era un área muy grande, y podríamos pensar que los tártaros más avanzados fueran los aventureros, los exploradores, los pioneros y pobladores de América, y que los salvajes en realidad fueran los pueblos empapados en caballos que fueron fácilmente conquistados. Hablando de los tártaros que se encontraban en las estepas rusas, siberianas, asiáticas. Y si hablamos de que Tartaria pudo haber sufrido algún cataclismo climático, no es tan descabellado pensar en que incluso estos tártaros nobles hayan vuelto al salvajismo, como haría cualquier persona en una situación de supervivencia. Sin embargo, la Tartaria de los Estados Unidos en comparación con los nativos americanos es muy dispar. La bandera de Tartaria tenía una reputación muy alta en el pasado. Varias publicaciones enumeran al país entre todas las banderas. Dichas publicaciones, algunas fechadas del 1865, sobre la epopeya de esta inundación, que se cree ocurrió no hace tanto tiempo. Y sabemos que los edificios que tienen unos cuantos cientos de años de antigüedad ubicados en todo el mundo están enterrados bajo un flujo de lodo de hasta unos varios pisos de altura. En algunos casos incluso completamente envueltos en lodo. Puedes encontrar edificios enterrados con las ventanas y las puertas de pisos superiores a nivel del suelo, muy por debajo, incluso completamente enterrados. No sé hasta qué punto podría decir si se trata de eventos climatológicos, desastres reales o naturales, a una escala aleatoria, algo casi apocalíptico, de una naturaleza cíclica, pudiendo hablar incluso de inversión de polos magnéticos, tormentas solares. La antigua Grecia, Roma y las grandes pirámides de Egipto, se dice, fueron redescubiertas y descubiertas posteriormente, inmediatamente después de la propuesta inundación de lodo. Por lo tanto, todavía hoy en día nos ponemos a pensar, ¿dichos tártaros se habrán extinguido o habrán abandonado la tierra? O quizás solo abandonaron la superficie de ella. Porque dicha teoría sobre Tartaria postula una civilización que disfrutó de un estilo de vida muy moderno, con electricidad del tipo Tesla, con energía gratuita, máquinas voladoras y muchas otras comodidades aparentemente de alta tecnología en sus vidas. Muchos de estos artilugios son insinuados en el arte y la literatura de la época, mucho de lo que se atribuye a la fantasía, y en realidad pueden insinuar la grandeza perdida de nuestro yo anterior, aquellos que vivieron antes del diluvio o esta inundación de lodo. Incluso tenemos esta teoría que habla del mito de los 1000 años perdidos, más conocida como la hipótesis del tiempo fantasma. Dicho tiempo fue para reescribir la historia, por lo que el año en el que nos encontramos actualmente, si sabemos que hay unos 1000 años fantasma,
alargaría los periodos históricos, haciéndolos ver más lejanos. Sin embargo, como es obvio, la propuesta ha sido rechazada universalmente por los historiadores. Cuando investigas temas como la inundación de lodo, comienzas a encontrar temas secundarios igualmente fascinantes, incluyendo las fortalezas estelares, montículos antiguos, gigantes, la Atlántida, la Hiperbórea, etc. Barajando civilizaciones en diferentes tiempos y pudiendo incluso hacer que los faraones egipcios sean contemporáneos de los medievales, pudiéndolos colocar como gobernantes tan recientes como el 1500, la denominada Edad Oscura, una historia que describe una manera inexacta de cientos, sino miles de años de la existencia de la raza humana. Todas las civilizaciones más grandes de todos los tiempos han nacido, se han elevado al poder, una tras otra, en una procesión. Con el tiempo disminuyen, son derrotados y eliminados del planeta, solo para ser vistos como fantasmas en sus remotos descendientes modernos actuales. Sumerios, macedonios, egipcios, indios, turcos, los emperadores chinos, los antiguos griegos, el Sacro Imperio Romano. Incluso corre la teoría de que dicho Sacro Imperio Romano aún pervive hoy en día en forma de las Naciones Unidas. Para la cronología histórica actual, incluso Isaac Newton no estuvo de acuerdo en absoluto con las fechas de la historia con las que estaba viviendo. Y analizó con cierto detalle este trabajo. Incluso existen informes del 1903 de grandes caídas de polvo con un extraño origen. Dichas caídas de polvo alrededor y constantemente durante 3 años. Incluso pudo haber ocurrido 2 veces antes, y siendo este último evento de 1903 el más pequeño que los anteriores. Al parecer, no menos de 10 millones de toneladas de polvo y limo cayeron en varios países de Europa Occidental. Visto de esta manera, bien pudo haber parecido una minera oscura. Tanto es así que en 1816 el año no tuvo verano. Ese mismo año hubo bastante lluvia y granizada. Todos los cultivos fueron destruidos. Cayeron inusuales tormentas de nieve. Los ríos se congelaron, se acumularon cientos de metros de nieve, hubo mucha hambruna y pobreza por aquellos años. Dichos eventos bien podrían relacionarse a un tipo de bombardeo ejecutado sobre Tartaria, dando como resultado un tipo de cambio climático de entre el 1816 al 1819. ¿Sobre qué escritura se empleaba en aquella antigua Tartaria? Es confuso aún. Puede ser que en algún momento localicemos el alfabeto tartariano, porque llama la atención que el idioma de Tartaria era todavía uno de los idiomas principales hasta 1849, incluyéndolo en pasajes como canciones de ópera escritas en idioma tártaro, un idioma que pudo haber sido vecino de idiomas como el ruso, el alemán, el inglés, el francés y el italiano, y posiblemente uno de los idiomas más importantes en el mundo en ese momento. Existe un libro de 1739 llamado La Historia General de China, donde habla un poco sobre la convivencia entre los tártaros y los chinos. Recordemos que parte de China pertenecía a Tartaria y convivían chinos y tártaros. En partes de textos, en dicho libro, se habla sobre la escritura tartariana y se dice que los caracteres tártaros son de una naturaleza especial en la forma en que pueden ser leídos, porque incluso puedes tener un libro y mientras lo estás leyendo,
Una persona que esté al frente de ti podrá leer también lo que estás leyendo tú en la manera inversa, incluso más rápido que tú, y podrá avisarte incluso cuando vacile. Existe también el hecho de que no puedes escribir en tártaro, que incluso personas que estén en la misma habitación que tú no puedan leer lo que escribes. Todos ellos hacen letras grandes. Y se habla de que no existe algún tártaro que no prefiera su lengua natural a las demás y considera su idioma como el más hermoso y más abundante en el mundo. Y es lo que lógicamente cualquier persona pensaría de su propia nación, su propia escritura. Otra curiosidad en el lenguaje tártaro es la cantidad de términos que se pueden abreviar. Palabras muy cortas expresan claramente lo que quieres decir. Las grandes ciudades en distintos países del mundo muestran una influencia tártara, una que fue predominante. Muchas ciudades a las que me refiero sufrieron grandes incendios, terremotos, guerras, que al paso del tiempo no dejaron vestigios de aquella influencia, aunque claramente tal magnitud de devastación no fue total. La arquitectura tártara se caracterizaba por el uso de aberturas de arcos, columnas, cúpulas, torres, edificios con una vibración de energía electromagnética, una vibración que podría actuar sobre las moléculas y cambiar el comportamiento de las células. Todas estas centrales eléctricas tártaras hayan sido pequeñas y grandes. Tenían órganos tubulares para armonizar y curar a la población a través de ondas de sonido, en métodos simáticos. Un sonido o una vibración que se esparce en forma de ondas. Estas ondas las percibe el oído, llegan al cerebro, y en el caso de que sea algo artístico, puede incluso conmovernos. Quizás son pocas personas las que han oído hablar sobre Tartaria. Tartaria representaba un antiguo orden mundial. Las teorías nos dicen que se destruyó para ocultar todo lo que este imperio representaba y se convirtió en tan solo un mito y no se volvió a mencionar de él en la historia. Muy pocas personas saben de esto y es que en la actualidad se desconoce la existencia de un sinfín de civilizaciones. En el siglo XIX dejó de aparecer en los mapas, quedando en el olvido. Además de haber sido una de las civilizaciones más grandes del mundo, también poseía una tecnología bastante avanzada. Dicha tecnología obtenida a través de la unión de diversos países, diversos conocimientos. Posiblemente dicha destrucción también fue por la unión de diversos países cegados por la oportunidad del poder. O otra cosa que desconocemos. Solo sabemos que se causaron múltiples inundaciones de barro, donde muchas regiones del mundo quedaron completamente hundidas. Y ahora ni siquiera se puede recordar de dicho evento, ni siquiera en los libros. Dicha inundación habría sido causada con la intención de destruir a esta civilización y crear un nuevo orden mundial. Durante el proceso pudieron adquirir sus conocimientos tecnológicos y borrarla del mapa. Esta es una historia interesante que merece investigarse más a fondo para descubrir la verdad. Se dice que después de este acontecimiento, Norteamérica, Canadá, Australia y los países bajo el dominio británico fueron repoblados con docenas de miles de niños huérfanos o robados a madres y familias de escasos recursos. Se apoderaron de las grandes mansiones y ciudades casi vacías, simulando la construcción de miles de edificios que ya estaban y que pertenecían a la cultura tecnológicamente más avanzada, Tartaria. Se hizo un reseteo y se borró la historia. Se apoderaron de la tecnología libre y a nosotros nos dieron cables eléctricos y combustibles de paga. Y cualquier intento a lo largo de los años para desvelar la verdadera historia fue suprimido.
Podríamos hablar de Tesla en adelante, por lo que estamos muy acostumbrados a ver edificios por aquí y por allá, todos hermosos, con detalles elaborados, una gran precisión en las estructuras. Todos tienen individualidad y se parecen a ese otro edificio que puedes ver en Europa, en Asia, en Australia, en Japón, en China, en América, en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la historia se ha encargado de decirnos que es en Europa donde supuestamente nacieron estos estilos arquitectónicos. Eso es lo que nos han enseñado a pensar, para los cuales hay muchos nombres creados para describirlos, como el antiguo romano, el gótico, el renacentista, el barroco, el neoclásico. Pero existe una cosa en común entre todos estos edificios, que ya no se construye así. Porque piénsalo, en pleno siglo XIX el mundo entero estaba luchando, mientras que hubiese tenido que haber estado construyendo para que todos los edificios que podemos encontrar alrededor del mundo y en todas las ciudades fueran entregados. Es muy probable que en el pasado hubiese habido una unión mundial, algo muy similar a lo que tenemos hoy con las Naciones Unidas, cuyo desarrollo tecnológico era muy similar al nuestro. Dicho control fue destruido y en el proceso murieron miles o millones de personas. Y los edificios que vemos en todo el mundo son restos de aquella civilización anterior. Dichos sucesos llevaron un largo tiempo, partiendo desde la Edad Media. Pero piénsalo también de este modo, que las líneas del tiempo de la historia mundial están alteradas. Realmente no son tiempos tan lejanos, porque estamos hablando de un lapso de tiempo fantasma. Por lo tanto, la propia historia mundial fue modificada intencionalmente, hasta un punto que es imposible decir qué pasó. Sin embargo, contamos también con hechos interesantes como los de los artistas Capricho, una serie de artistas a los cuales, a sus creaciones, se les cataloga de fantasías. Sin embargo, no existe una evidencia de que dichos artistas Capricho estuvieran inventando cosas. Más bien parece ser una manera muy inteligente de explicar la verdad inconveniente. Artistas como Hubert Robert, Giovanni Paolo Panini, Alessandro Saluzzi, Marco Risi, Luigi Rossini, Giovanni Battista Piranesi, provenientes de los siglos XVI, XVII, una época un poco anterior a lo que en la historia se conoce como el imperio de Napoleón Bonaparte. Durante este periodo podemos encontrar a varios artistas que trabajaban en un mismo periodo, que observaban los mismos objetos de una manera muy similar. Vemos edificios semidestruidos, barro y tierra que llenan espacios entre estos edificios. Las personas en las pinturas parecen estar viendo las ruinas por primera vez y están asombradas. Incluso nos puede llevar a pensar que hubo sobrevivientes. En dichos grabados se pueden ver estatuas de hombres, mujeres, de serpientes, de grifos, de dragones, de caballos. Podríamos suponer que vivieron en una temprana Edad Media y dichas imágenes representan una destrucción natural. Es sorprendente también lo comunes que son las pirámides en estas fotos, haciéndonos preguntar si originalmente Egipto fue una civilización que construyó pirámides por todo lugar. Ahora, mencionando a las ciudades y fortificaciones en forma de estrella que se encuentran en todo el mundo, predominantemente antes del siglo XVIII, cuentan con estilos que sugieren una misma arquitectura compartida, ubicadas en áreas que no deberían compartir ninguna característica en común. Estas estructuras se destruyeron lenta o se remodelaron a lo largo del tiempo, por lo que hoy en día no tienen el mismo aspecto que antes. La complejidad de los diseños de ingeniería no se corresponde al nivel tecnológico y las capacidades y las necesidades del tiempo en el que se ubican. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra civilización
pudiera aún no haber hecho algunos descubrimientos tecnológicos relacionados directamente con la naturaleza, como las frecuencias del sonido, como la vibración, igual a la geometría, una geometría secreta, relacionada con experimentos de resonancia. Se dice que las formas geométricas mantienen un patrón de energía y los científicos hicieron algunos experimentos que dicen que ciertas formas geométricas pueden afectar a la materia que las rodea. Incluso cuando un humano mira una forma, instantáneamente recibe energía a su cerebro. Esto puede sonar como una nueva era, porque las formas pueden influir en la percepción pública. Las formas redondas están asociadas con la suavidad, las formas angulares con la dureza, y así sucesivamente. Se dice que el espacio-tiempo se curva por la presencia de masa en un punto en particular. Así que la forma de un cuerpo afecta la curvatura y es proporcional a la masa presente en un punto. Por lo que un campo gravitatorio de un objeto con forma de estrella difiere del de una masa puntual. Afecta la distorsión espacio-temporal. Seguramente te has preguntado por qué algunos edificios tienen rocas de 25 toneladas apiladas en un lugar. Y puede haber una razón sólida, incluso más de una razón. Hay una lista completa de literatura que trata sobre formas arquitectónicas, espacios de vida que nos afectan física y psicológicamente. Las exposiciones internacionales, de las que muy poco se sabe acerca, de ellas muy poco se sabe. Muy pocos saben acerca de que en el pasado, no tan remoto, existía una tendencia a nivel global. Dicha tendencia eran las exposiciones internacionales o universales. Había cientos de ellas, con una arquitectura tan elaborada. Puedes encontrar un montón de estas exposiciones realizadas en los siglos pasados. Lograron permanecer fuera del conocimiento público, pues muy pocos conocían acerca de ellas. Encontrar cualquier explicación posible para la construcción y destrucción de ciudades completas en estas exposiciones resulta un poco incomprensible. Realmente resulta difícil de creer el hecho de construir ciudades enteras temporales durante unos 3 años regularmente, donde se dice que se usaba un material parecido al yeso, y sin embargo se sabe que sí se conservaron unos cuantos edificios de estas exposiciones y claramente son de materiales resistentes. Dichas ciudades, después de unos 6 meses que duraba la exposición, eran destruidos todos los edificios, salvo algunos. Estoy seguro de que estas ciudades ya estaban ahí paradas, probablemente durante siglos, construidas por civilizaciones que amaban la belleza. Fueron capturadas como exposiciones para exponerlas y las destruyeron después a todas. Sin embargo, me pregunto cuál era el verdadero propósito de estos eventos. Todas las exposiciones realizadas tienen un tema en específico, pero empiezo a pensar que el propósito era diferente y simplemente no lo entendemos. Incluso si analizas la palabra expo, puede ser como decir una exposición, como si fuese una posición anterior. Además de que al parecer podríamos estar hablando de los indicios de una tecnología de la construcción que requiere ser examinada. Una misma tecnología que no usamos más por cualquier razón. Si usaras mármol flexible o yeso, la tecnología seguiría siendo la misma, pero realmente no nos muestran cómo lo hicieron. Probablemente estos constructores podrían haber usado algo parecido como la impresora 3D para crear estos edificios o ciertas partes de ellos. Así, posiblemente, no hubo casi ninguna mano de obra cuando se construyeron estos edificios originalmente. La impresión 3D en realidad explica mucho sobre cómo se construyeron todos estos edificios antiguos. Se realizaban exposiciones industriales para mostrar los logros científicos y tecnológicos. Se realizaron en muchos países, tanto en el siglo XIX como al principio del siglo XX. Las exposiciones se detuvieron por razones obvias, pero curiosamente en estados o incluso otros continentes también se detuvieron. Quizás por algún tipo de relación casual. Hay pocos materiales que contengan sus catálogos de fotos, existen un número inimaginable de informes y catálogos de textos digitalizados para estas exposiciones.
Las exposiciones mundiales de París se consideran las más famosas. Todos los países interesados exhibieron sus productos allí, y fue en esta exposición la que marcó la pauta en el desarrollo global de todo, desde el arte hasta la industria militar. Para estar en tendencia, como se dice ahora, tales exposiciones se organizaron a nivel estatal, además de Europa, incluso en países como América, Asia y África. Por extraño que parezca, en dichas exposiciones existe algún tipo de iglesias en miniatura que concentran entre las máquinas. El marco del tiempo es algo así como una entidad desconocida, mientras que la similitud de los eventos sugiere que la expansión de la cronología podría ser artificial, fantasma. Existen los denominados incendios en Estados Unidos, posiblemente usados para la destrucción de la firma arquitectónica de la civilización avanzada anterior presente en todo el mundo a una escala que no se puede explicar. El propósito de tal ataque sería borrar esta firma y llevarla a niveles manejables por la ciencia dogmática, porque se supone que no debemos saber sobre esa civilización, porque esa es una pregunta de $1 millón. Aquí tienes algunas fotografías de las consecuencias del gran incendio de Chicago de 1871. Inspecciona esas fotos. Sé honesto. ¿Qué tipo de fuego destruyó esos edificios de concreto y ladrillo y cemento sin ningún rastro de daño del incendio? ¿Cómo podrían esos árboles y postes de utilidad sobrevivir? ¿Qué fuego puede cortar tres bloques de concreto verticalmente en línea recta? ¿Qué aspecto tendrían estos edificios anteriores a los que fueron destruidos, ya que los remanentes se parecen más a las ruinas de una exposición colombina del mundo? Sin embargo, escuchamos en la historia oficial cómo es que se dice que estos edificios eran principalmente estructuras de madera. Lo que tenemos son cientos, pueden ser miles, de incendios urbanos que destruyen enormes trozos de ciudades en los siglos XVIII y XIX y principios del siglo XX en todo el mundo. Es muy difícil encontrar una ciudad que no haya sufrido este destino. Chicago, Toronto, Nueva York, Seattle, Montreal, Boston, Pittsburgh, Filadelfia, Sydney, Moscú, Wellington, Salzburgo, Detroit, Lisboa, Nueva Orleans, etc. Tenemos también incluso devastadoras inundaciones, terremotos, cientos de guerras de independencia, la revolución industrial que ocurre simultáneamente con las grandes, con los grandes esfuerzos de reconstrucción de incendios después de la ciudad. Los incendios compartían algunos rasgos sorprendentes similares: daños devastadores a los edificios de ladrillo y mortero, presencia de bizarros cortes diagonales en la pared, los árboles y los postes de madera no se queman, unas actividades de reconstrucción súper rápidas. Y sin embargo, en pleno siglo XIX, nadie tomó una foto de miles de personas limpiando las calles o trenes de caballos que llevasen los escombros. Por lo menos eso es extraño, las actividades de reconstrucción súper rápida. Por ejemplo, en 1889, la velocidad de reconstrucción de Seattle, posterior al incendio, se construyen 5.625 edificios en solo 18 meses. Pregunto, ¿quién destruyó también a San Francisco en 1906? Hubo millones de edificios construidos después de estos devastadores incendios urbanos. ¿Y dónde está la evidencia fotográfica de cualquiera de esos edificios en construcción? ¿Dónde está todo ese mundo que se reunió en forma de actividades de reconstrucción? Una mayoría de estos incendios comenzaron con algunas situaciones ridículas, como la vaca que comenzó el gran incendio de Chicago de 1871. La historia siempre es la misma. Al principio tenemos un terremoto o un incendio regular, después comienza esta tormenta de fuego. Estas tormentas de fuego siempre conducen a un nivel de destrucción comparable al de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, el milagroso boom de la construcción se lleva a cabo y miles de edificios de varios pisos aparecen de la nada en cuestión de 2 o 3 años. A veces aparecen mágicamente dentro de un año. Por supuesto, en esos días las personas no sabían cómo construir edificios simples y rentables. Por lo tanto, construían a una velocidad de producción de estructuras de nivel masiva de bellas artes, muchos de ellos hoy en día patrimonio de la humanidad. Una tormenta de fuego se encuentra entre uno de los fenómenos más violentos e imprescindibles de la naturaleza. Los vientos barren llamas supercalientes de hasta 1000 grados Celsius a través de edificios y bosques por igual. Sin embargo, esos postes de madera de utilidad sobreviven.
Adivina dónde más sobrevivieron estos postes de utilidad, excepto en Hiroshima y Nagasaki. Mientras que las fotos de los bombardeos pesados durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Dresde, Alemania, encontramos daños que ni siquiera son cercanos a los daños ocurridos en San Francisco por estos incendios. Dudo que podamos descubrir qué tipo de arma pudo haber sido usada. El invento más cercano que se mencionó en el pasado es el famoso rayo de la muerte de Nikola Tesla en 1930. Inventó esta arma de rayos de partículas que algunos irónicamente llamaron el rayo de la paz, capaz de generar un intenso haz de energía en su objetivo. Sin embargo, el llamado rayo de la muerte nunca se construyó, aunque Tesla comprobó el dispositivo en torno a varias divisiones militares. Los planes para el láser nunca fueron encontrados después de que murió Tesla. Edificios de estilo similar se construyeron, simplemente diciendo las palabras mágicas, boom de la construcción, y aparece toda una ciudad llena de edificios. No aparecerían mágicamente de la nada, o al menos que hubiera un ejército de constructores bien entrenados, experimentados, de la más alta calidad, respaldados por una gran logística sin problemas. Era imposible construir todos los nuevos edificios de San Francisco. Suena loco. ¿Cómo podrían las ciudades americanas ser destruidas por un arma desconocida en el siglo XIX y principios del siglo XX? Supuestamente la tecnología no estaba. Tal evento se habría reflejado en la historia y en la memoria de generaciones. Después de todo, Hiroshima y Nagasaki están bien documentados. Oficialmente solo había dos ciudades japonesas destruidas. Pero ¿cómo lo sabes? Porque es la versión oficial. Así es como se narra. Existe un sello de arcilla. Muestra al rey Nabucodonosor II, gobernando entre el 605 y el 562. Se le muestra liberando una gran bomba construida, muy similar a la bomba nuclear. Esta explota en una nube de polvo, que envía armas de guerra en todas direcciones, acompañadas por las ocho estrellas puntiagudas de Ishtar, la diosa de la guerra. Incluso podemos citar el Mahabharata, en el mismo siglo de la batalla de Kurukshetra, una guerra mítica mencionada solamente en el Mahabharata que los religiosos hinduistas consideran cierta. En esta batalla sucede un hecho que nos hace pensar sobre el uso de un arma de gran poder similar a las actuales, y la destrucción es muy detallada y fácil de entender a lo que se refiere. Un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a las razas. Vientos de malos auspicios llegaron a soplar, el sol parecía darse la vuelta, el universo abrasado de calor parecía tener fiebre, hostiles guerreros caían como árboles quemados en un fuego furioso. Enormes elefantes quemados por esa arma caían por tierra lanzando terribles gritos. Otros abrasados por el fuego corrían de acá para allá mientras en medio de un incendio de un bosque los corceles y los carros también quemados por la energía de esa arma parecían como copas de árboles quemados en un incendio del bosque. Lo que nos da una idea de la tecnología que se manejaba en aquel pasado, que por cierto incluía otros aparatos muy llamativos que se conocían como vimanas. Se decía que sobre ellas un hombre a bordo de una vimana podía cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo sorprendentemente corto. Eran unas naves que se elevaban en el aire y que rugían al arrancar hacia el cielo. Estas naves eran utilizadas en conflictos bélicos entre dioses, humanos y otros seres mitológicos. Se las suele describir en diferentes tamaños y formas. Dichas vimanas serían incluso hasta como casas, palacios o ciudades que podían albergar a muchísimas personas dentro y se les llamaría palacios flotantes. El Mahabharata describe otras armas muy parecidas al rayo de la muerte que menciona Nikola Tesla. Estas eran unas armas que operaban a través de un reflector circular. Cuando se encendía, por medio de un dispositivo producía un haz de luz que cuando se concentraba en cualquier objetivo lo consumía de inmediato con su potencia. En la ancestral literatura hindú se menciona artefactos voladores indestructibles con la capacidad de invisibilidad, tecnología de visión nocturna, capaces de captar sonidos e imágenes de otras aeronaves enemigas, grandes velocidades, destellos técnicos y diseños hasta instrucciones de cómo maniobrarla.
Echemos un vistazo a la ciudad alemana de Dresde. Después del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, este bombardeo hizo historia como uno de los más pesados en la historia del mundo. En general, las estructuras siguen en pie con todos los daños catastróficos sufridos. Y sin embargo, ahora viendo los daños causados en Osaka, Fukuoka, Yagamuchi, Nagano y Tokio, Hamamatsu, etc., sugiere el uso de un tipo de armas más poderosas similares a las nucleares. Es aquí donde nos acercamos al territorio de los Estados Unidos y viendo las devastaciones que sufrieron estas ciudades, es cuando nos preguntamos qué es lo que realmente destruyó estas ciudades como Seattle, Chicago, Boston, Portland, San Francisco. La explicación convencional se dará a través de la tormenta de fuego. Los daños anteriores sufridos a estas ciudades de Estados Unidos parecen caer entre las de los explosivos a nivel de energía nuclear y los convencionales. Si bien hay muchas ciudades destruidas por estas denominadas tormentas de fuego, hay una cosa adicional que une a estas ciudades. Es la velocidad de recuperación y su ritmo de reconstrucción. Los edificios de reemplazo no eran sus estructuras contemporáneas de madera contrachapada y revestimiento. El reemplazo a menudo se construyó con estilo de bellas artes. Estos fueron obras maestras del genio constructivo arquitectónico. Al parecer, esta guerra se extendió un largo tiempo y se descompuso en conflictos individuales. Lo cierto es que no tenemos ni idea de nuestras verdaderas capacidades técnicas. Estas armas usadas para destruir estas ciudades no fueron armas nucleares, creo. A juzgar por un cambio de formato bastante drástico en los contornos de los continentes de América del Norte y América del Sur, con la creación simultánea del desierto del Sahara y la eliminación de la región siberiana de sus bosques y de todo lo vivo, la crisis financiera definitivamente acompañaría este evento. El suministro limitado de alimentos traería una advertencia adicional al debacle. Parece que sí vemos los daños sufridos, pero lo que no sabemos es el marco de tiempo real. ¿Cuántos aciertos hubo y si fueron simultáneos o no? Piranesi podría ser una buena referencia de tiempo, pero el momento real en el que vive sigue siendo cuestionable. La historia se repite. Tal vez todo se haya hecho antes y volverá a suceder cuando el mundo se vuelva inmanejable. Actualmente vivimos una libertad falsa para mantener tranquila a la gente mientras se consolidaban. De cualquier manera, son eventos que sucedieron y que nadie recuerda su operación activa en curso. La escolarización ha cambiado de la educación a la programación en los últimos 100 años. Cuando das un paso atrás y miras todo, toda la historia de la conspiración, toda la historia alternativa como un todo relacionado, empieza a cuadrar todo. En dichos incendios en las distintas ciudades, no parecen tener un humo significativo, manchas de fuego que emanen desde las ventanas. Lo que sí se vio fue gente que murió quemada, pero que sus ropas seguían intactas. Los árboles no se quemaron aun cuando estaban a un lado de los edificios. Muchas de las fotos muestran ciudades casi vacías, a pesar de que hubo, en algunos casos, cero muertos. ¿Dónde está toda la gente? 23 de junio a un 14 de diciembre de 1812. Napoleón Bonaparte invade Rusia. Por aquellos tiempos, Napoleón contaba con unos 771.000 soldados. Y curiosamente, el número de soldados franceses era ligeramente menor al resto de los soldados aliados de diferentes nacionalidades: España, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, Croacia, Bélgica. ¿Por qué tantos países europeos se ponen bajo el mando de Napoleón para invadir Rusia con un ejército de 700.000 hombres? Realmente resulta difícil que lo hayan hecho solo porque Rusia se retira de dicho tratado. También existen creencias de que Rusia se encontraba en un escenario muy diferente y que el zar Alejandro I y Napoleón estaban del mismo bando, juntos luchando contra Tartaria, porque la capital de Rusia era San Petersburgo. Sin embargo, Napoleón decide atacar Moscú, o sea, Tartaria. Incluso existe otro hecho interesante: unas medallas conmemorativas en honor a Napoleón, pero en Rusia. Dichas medallas representan a Alejandro I y Napoleón Bonaparte mirándose
con una inscripción que dice: la unidad y la fuerza, la providencia de Dios es la firmeza del monarca y el amor por la patria. Pero según la historia oficial, ¿dónde estaría esta unidad de la que habla? Porque según la historia oficial, estos dos emperadores lucharon entre sí. Incluso si vemos la notable similitud entre los uniformes rusos y franceses. Y sin embargo, lo que se le llama milicia, en realidad pudo haber sido el ejército tartariano luchando contra Napoleón y Alejandro I. Porque para el siglo XVIII, la nobleza rusa de San Petersburgo hablaba francés. Y como explicación general se nos dice que era la tendencia del tiempo y que era la moda, el idioma francés. Y sin embargo, todo esto sucediendo después de la feroz guerra que acababan de tener con los franceses. ¿Dónde está la lógica en eso? Es aquí donde encontramos los verdaderos motivos de Napoleón y sus aliados en la invasión a Rusia, que realmente sería la invasión a la Gran Tartaria. Por ejemplo, las causas del famoso incendio de Moscú. Realmente habría sido una farsa de la historia oficial, porque un descubrimiento así lo dice. Hace algunos años un funcionario de Moscú compró unas propiedades en el sur de Francia, cerca de Tulum, ingresando a la propiedad como comenzó a reparar la dicha mansión y al preparar la restauración de los muebles en uno de los cajones de un escritorio descubrió un diario de Charles Artois, un teniente del ejército de Napoleón. En su diario describía acontecimientos en Moscú en 1812 y los detalles del regreso del ejército de Napoleón a Francia. El manuscrito pasó por una serie de exámenes, lo que arrojaría las siguientes palabras. Me quedé en el patio de la gran casa rusa. El sol bajó e inundó Moscú con una luz dorada. De repente se incendió un segundo sol, brillante, blanco, deslumbrante. Este se ha ubicado a 20 grados sobre el primer sol. Aquel destello no brilló más de 5 segundos, pero ha logrado chamuscar a Paul Berger, que estaba relajándose en el balcón. Las paredes y el techo de la casa empezaron a humear rápidamente. Ordené a los soldados que derramaran sobre el techo unas cuantas cubetas de agua, y solo porque estas medidas podrían salvar la finca. El fuego comenzó en este misterioso destello celestial. Fue la causa terrible del incendio que destruyó por completo Moscú en aquel 1812. Agua y comida contaminadas, soldados sufriendo diarrea sanguinolenta, la más grave jamás vista, debilidad en los soldados en todos los términos, mareos, náuseas, que claramente se convirtieron en vómitos incontrolables, añadiendo el sufrimiento por la causa de los dos grandes destellos que provocaron el gran incendio de la ciudad de Moscú en aquellos tiempos. Los médicos recomendaron dejar Moscú de inmediato, y así lo hicieron. Los soldados estaban cubiertos de úlceras y llagas, y la radiación provocada por estos dos grandes destellos en Moscú mató tanto a personas como a caballos. Los dos grandes soles y su posterior destello pudieron haber sido dos misiles, lanzados en contra de las fuerzas de Napoleón, las cuales se dirigían a Tartaria, con el objetivo de hacer desaparecer el último bastión de esta gran civilización. En este mapa de la ciudad de Moscú del año de 1812, en su parte más oscura, en la dicha ciudad, correspondería a la destrucción que sufrió Moscú por los ataques dirigidos a las fuerzas de Napoleón. Al entrar en Moscú comenzó a llover. Luego de una explosión tan brillante como el sol sobre Moscú, la brillante luz duró solo unos segundos. Luego el fuego se precipitó de la luz hacia nosotros. Abandonamos la ciudad y nos dirigimos a casa. Mientras viajábamos, el pelo de los caballos y de los hombres empezaron a caerse. Se produjo una especie de enfermedad desconocida en el ejército y los hombres estaban muriendo, escupiendo sangre. Existe un hecho bastante asombroso también en los bosques siberianos, bosques que al parecer tienen una edad estimada alrededor de 200 años. Algo que resulta extraño sabiendo que la región de Siberia, en su mayor parte, fue un territorio inexplorado en las primeras etapas del siglo XX, y también porque la vida útil de un pino siberiano puede alcanzar hasta 850 años. Algunos otros árboles pueden alcanzar 500 o 600. Sin embargo, tenemos árboles con una antigüedad que no rebasa los 200 años. ¿Qué pasó con esos antiguos árboles? Esto lo explicarían de una manera con los grandes incendios forestales que ocurren de vez en cuando.
Pero estos incendios no podrían dar cuenta de toda una gran región, un área de 13,1 millones de kilómetros cuadrados. Aparte de que Siberia representa el 77% de la superficie terrestre de Rusia. Incluso es muy difícil que la deforestación infundida por humanos en la región fuera tan vasta como para ser posible este hecho. Sin embargo, por falta de una mejor explicación, tenemos que aceptar la teoría del incendio y el registro. Parece que hace un tiempo, en el siglo XVI, existió un perfil en el continente americano muy diferente. Algo sucedió. Después la zona se convirtió en la tierra incógnita. Con el tiempo se redescubrió y reapareció en los mapas, pero esta vez con un contorno y un aspecto diferente. Este evento podría estar relacionado con otras extrañas transformaciones geográficas y urbanas, como la aparición del desierto del Sahara, el entierro de edificios, y este evento podría haber matado enormes masas de árboles en el hemisferio norte. Por ejemplo, durante la década de 1850, miles de niños vivían en las calles. En muchas y variadas ciudades importantes, buscaban comida, refugio y dinero. Hacían lo que podían para sobrevivir. La policía los arrestaba. Muchos apenas tenían unos 5 años. Por lo tanto, para remediar la situación, se decidió colocarlos en hogares en otros continentes, como el continente americano, y así evitar la vida en la que estaban, siendo arrestados y sacándolos de las calles. Los niños fueron transportados en trenes a sus hogares. Aquí se conoció el término de los trenes de huérfanos, un programa de asistencia social supervisado que transportaba niños huérfanos a otras ciudades como Estados Unidos. Mientras que la narrativa habla de unos 200.000, es muy probable que en realidad hayan sido millones. Por lo tanto, de esta manera se puede explicar del por qué la civilización actual no tiene ningún recuerdo de ningún evento hace muchísimo tiempo. Eventos catastróficos que pudiesen haber ocurrido en 1850 y 1930. Cuando aún es todo, aparece una imagen bastante sombría. No podrías preguntarle a uno de esos niños qué sucedió realmente con sus padres. Sus padres bien pudieron haber sido asesinados en estos famosos incendios urbanos, donde se dice que no había víctimas. Formaron parte de una gran guerra. Y es que hay razones para dudar de la narrativa, especialmente en la parte en la que se obliga a madres a renunciar a sus bebés. Y es que el tema no se limita a los Estados Unidos. Varios otros países estaban en el mismo barco. Niños separados de sus hermanos, puestos en el trabajo. Cualquier tipo de trabajo que prive a un niño de su infancia. De esta manera, interfiriendo con su capacidad para asistir a la escuela regular. Así, mental, física y social. Es moralmente peligroso y perjudicial. Crecieron y siempre había una guerra para asistir. Ahora bien, imagínate cuánto pudo haber contribuido el vacío informativo que experimentamos hoy. Cualquiera de nosotros pudiese haber sido descendiente de uno de estos niños pobres. Todo estaría directamente relacionado. De esta manera se destruyeron las historias compartidas. Un niño trabajando como padre. Estos habrían sido los nuevos humanos restablecidos de fábrica, puestos en un programa de trabajo hasta que tengan la edad suficiente para darse cuenta de lo horrible que es ser un niño en el trabajo, y enviarlos mejor a la escuela pública como una alternativa preferible, manteniendo a mamá y a papá en el trabajo y en la escuela esculpiendo la mente de su hijo, a través de un programa estructuralmente idéntico, programándole para adaptarse al momento en que suene la campana para ir a la escuela. El objetivo no era la educación, sino los perfiles y el condicionamiento social para el desempeño en el lugar de trabajo. Cualquier niño buscaría una vocación de su propio interés, un sistema de esclavos literalmente, si uno mira los orígenes filosóficos de la educación pública moderna. Por lo tanto, ¿cuánto crees que lo anterior podría haber contribuido al vacío informativo que experimentamos hoy? Por lo tanto, esta nueva generación, estos niños aprendieron de sus nuevos padres y escuelas lo que les dieron como la verdad. No existe un solo país desarrollado que no haya experimentado algún tipo de guerra. Las guerras destruyen la memoria cultural. Los jóvenes mueren. Las jóvenes tienen que trabajar en los hospitales. Todos están ocupados. Es un shock. Estos choques siempre suprimen la memoria para que toda la energía pueda dirigirse al problema en cuestión.
perfectas condiciones de recuerdos de una sociedad desaparecen en 3 o 4 generaciones y luego se convierten solo en mitos y fábulas. La vida cotidiana y el trabajo solo ponen a todos al final. Como seres humanos, sobreestimamos la capacidad de los recuerdos para sobrevivir. Nadie sabrá que el 11 de septiembre en realidad pasó otra cosa muy diferente que un ataque terrorista, si esto se incluye en un libro escolar. Y aún sin embargo, la mayoría de la gente no cree en la historia oficial, pero eso es lo que menos importa, porque moriremos y seremos reemplazados por libros escolares. Y las memorias culturales son mantenidas por los intelectuales. Cuando no hay nadie para escribir algo, deja de existir. No importa si varias personas lo recuerdan, porque si no pueden conectarse con las demás personas y poder hablar de la gran falsificación, no pasa nada. Por ejemplo, hasta la aparición del Internet, nadie era realmente capaz de conectarse a un nivel más amplio. Hay que tener eso muy en cuenta. Las personas ni siquiera estaban en contacto los unos con los otros, ni en su propia ciudad. Solo se conectaban con las gentes que estaban dentro de su pequeño mundo, quizás y hasta solo escuchando la radio. Estos trenes de huérfanos podrían ser el alma humeante de algo más grande que estaba sucediendo en este momento, algo devastador que pudo haber ocurrido y que comenzó con la industrialización. La historia es solo que de repente todos inventaron cosas asombrosas y la gente se mudó felizmente a las ciudades, del campo pobre y aburrido, y sin embargo, todos se volvieron más pobres y miserables en las ciudades. Hay algo que no encaja en la dichosa historia de la industrialización, donde las historias del trabajo infantil siempre van de la mano. Y por cierto, los lugares a los que acudieron los niños huérfanos son siempre los mismos lugares, lugares que acaban de ser liberados de los nativos de América Occidental, de Australia, de Rusia, y tomando a personas de Europa Central y América Occidental, ubicándolas en los nuevos territorios, territorios que fueron colonizados durante cientos de años. No podemos siquiera comprender las implicaciones de todo el mundo, que estaba lleno de reinos independientes hace solo unos 300 años. Incluso pensando un poco sobre una posible era de un canibalismo, representado en muchos libros antiguos con imágenes que muestran cómo se veía el canibalismo, y que podría ser una de las razones por qué a estas épocas son tan misteriosas. En situaciones difíciles, las personas se ven obligadas a hacer cosas malas como comerse a otras personas. Incluso tenemos ejemplos de esto en el siglo XX. Y si hubiese habido un reinicio global en primera mitad de siglo, las personas se hubiesen visto obligadas a hacerlo en una escala. Dicho canibalismo pudo haber sido institucionalizado, dirigido por las élites para alimentarse hasta que la tierra pudiera ser cultivable nuevamente, hasta que pudiera restablecerse la agricultura nuevamente. Por lo tanto, mucha gente le fue difícil cambiar su dieta tan fácilmente. Podría ser otro de los motivos por los que existen tantas catacumbas decoradas con gustos en paredes que se encuentran en todos los lugares del mundo. En dicho evento, las personas buenas hubiesen muerto primero, los que se negaron a robar, los que dieron comida a los que murieron, los que dieron comida a otros murieron, los que se negaron a comer cadáveres, los que se negaron a matar al prójimo, los que se resistieron al canibalismo. A veces creo que la presión evolutiva a lo largo de la historia favorece más a los psicópatas. Por lo tanto, las personas con moral y principios se ven forzadas a abandonar la reserva debido a ciertos eventos, eventos traumáticos que pueden expulsar a las personas buenas de una sociedad en una sola generación, lo que puede dar una explicación para el cambio rápido de una sociedad del bien al mal. Todavía sucede hoy en día. Cientos de miles de personas buenas mueren debido a una falta de adaptación a esta sociedad. Aunque hoy en día sucede a un ritmo más lento que durante un tiempo en guerra, pero está sucediendo. Esto cambiaría drásticamente en la forma en que estuviera organizada una sociedad. De esta manera realmente no tenemos idea de cómo se veía nuestro mundo antes de las múltiples rondas de tiempos catastróficos. Y la presencia de personas buenas disminuye cada vez. Lo que una vez fue tal vez simplemente una opinión o visión minoritaria hacia la vida, después se convierte en la fuerza dominante.
La historia y la memoria de quienes tenían diferentes puntos de vista murieron con ellos. Sabemos que aquellos en el poder siempre reescriben la historia. Ese es un hecho, incluso por los mismos historiadores, pero las implicaciones siempre se ignoran. Probablemente las élites sabían muy bien de qué vendría dicho reset, incluso que tengan conocimiento sobre el próximo. Por lo tanto, asegurarían su trabajo esclavo para comenzar con una nueva civilización, después de una destrucción de la antigua. Por lo tanto, es fácil deducir que solo se llevarían a niños a bases subterráneas y esperar un poco y luego salir y repoblar. El término trenes de huérfanos sugiere un proceso que estuvo bien organizado por personas que pudieron gestionar la población en muchos países, incluso continentes, porque los niños pueden aprender fácilmente lo que les digas. Creo que las naciones bíblicas eran bastante precisas antes del último reinicio. Pero después de esa catástrofe, los niños sobrevivientes no recordaban su pasado. Hubo nuevos lenguajes, se establecieron nuevos estados y naciones.